Everyone, good morning. Pero que Gabriel, vamos a ver. Una, dos, thank you, thank you so much for taking time out of your schedules this morning to come to our Viviendo program and learn and gain insight and information on living with kidney disease and transplantation. My name is Jackie Burgess Bishop, and I have the honor of serving as the CEO. Of the National Kidney Foundation of Illinois, and really thank all of our sponsors, and especially thank our team, and especially Gerardo. We're going Thanks. to. Thanks. Thank you. Thank you. Who who works very diligently along with our programs team that they can the team can raise their hand. Programs and outreach team. El equipo de National Kidney Foundation que está aquí, un aplauso poquito Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jackie Burgess Bishop. Soy la CEO de National Kidney Foundation. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí hoy para aprender un poco más de lo que es la enfermedad crónica renal y para aprender más de este programa de viviendo con la enfermedad renal y trasplante. Right, and we hope that you leave today with additional information and insights. I'm going to turn the program now over to Gerardo. Thank you. Thank you, Jackie. Thank you so much. Pues buenos días, vamos a estar ahora sí, porque los escuché como que estaban distraídos. Muy buenos días. Se puede escuchar mejor. Buenos días. Exacto, bueno. ¿Qué tal el desayuno? ¿Todo bien? Las personas que van llegando, por favor, siéntense hacia adelante, no tengan miedo, que de todos modos hasta allá atrás llegarán las preguntas. El día de hoy... Deseo expresar mi más sincero agradecimiento por su presencia. Hoy cumplimos otra emisión desde su taller, Viviendo con Enfermedad Renal y Transplante Centro 2022. Para muchos de los que estamos aquí ha sido una, un año de retos y de sorpresas. Muchos han recibido el gran regalo de una segunda oportunidad de vida. Algunos están todavía en espera, pero con la firme creencia y esperanza que estará en el camino correcto. Otros tantos, que sí existe, han perdido la fuerza y las ganas de seguir luchando. Estas personas quizá no han encontrado la palabra indicada o la guía adecuada para que sea una luz y se aparezca esta luz en su camino. Para ellos vaya este pensamiento de fuerza. En este día, aparte de sentirme optimista de poder ayudar en algo a ustedes, y que me permiten el inmiscuirme en sus vidas para compartir su historia y así poder ayudarlos. Y por eso quisiera saber quién ha venido por primera vez a este programa. Quiero que levanten la mano. Todos los de primera vez. Todos los que estuvimos en otros, por favor hay que darles la bienvenida con un aplauso a estas personas que vienen por primera vez. Gracias por estar aquí. La forma de que se enteraron de este programa no importa, pero saben ustedes que esto no es casualidad. Todo se da por algo. Así que bienvenidos. Aprendamos hoy que es el día y lugar sin despejar para despejar esas dudas que todos tienen. Sin importar si han sido recientemente diagnosticados o ya obtuvo un trasplante, siempre hay algo que aprender y de nuevo. Todos tenemos muchas. Pero muchos mal hábitos, ¿verdad? Todos tenemos muchos malos hábitos, pero hoy podemos empezar a tener unos buenos. Aquí encontrarán, amigos, personas que, igual que usted, conocen una máquina de diálisis, saben lo que es una medicina ante rechazo y el nombre de estas medicinas, y en fin, que conocen y viven en la misma realidad de enfermedad crónica renal. Pero ojo, recuerden que, que sí, que si están ustedes aquí hoy para recibir esta información real, hay por ahí grupos en la red que lo único que hacen es equivocar más a los que ahí entran porque no hay un profesional de la salud que les dé la información correcta, solamente hay opciones y también solamente hay situaciones que han pasado los mismos participantes y que no tienen eh, pues ningún ramo profesional, así es que muchas veces se confunde esto y se puede tornar en, en mala información. Hoy empezaremos de cero. Pregunten y hagan una lista de sus dudas que tienen allí. En, en su bolsa tienen una libretita, si pueden observar. Desde ahorita pueden empezar a anotar cuáles serán sus preguntas para todos los médicos que nos ayudan el día de hoy. Si encuentran también, habrá una agenda como esta, a donde están los temas y los tópicos donde vamos a estar dando esta diferentes información para que escoja usted lo que usted más quiera aprender o las dudas que tiene. Una hoja de encuesta también van a encontrar ahí, que es muy importante, por favor, que la llenen antes de retirarse, porque de ahí podremos sacar muchos, muchos, muchos más. Uh, tópicos e ideas que ustedes tengan para nuestros próximos eventos. Los salones estarán identificados con el tópico que les interesa. Pregunte a nuestros voluntarios, para los cuales también les pido un aplauso por estar aquí. Gracias, voluntarios, que ofrecen su tiempo por venir a ayudarnos. Agradezco al personal de National Kidney Foundation of Illinois por confiar en mí, a mis compañeros de trabajo que, sin importar la nacionalidad, ayudan a este evento. Agradezco a mi incansable y valiente ángel que supo y superó de todo lo malo que se le presentó en más de trece ocasiones y no y no se rindió. Esto es para mi esposa Rocío. También agradezco a Dios por los amigos que he encontrado a lo largo de este tiempo de la fundación. Y por eso quiero recordarles que hoy tendremos la ceremonia de entrega del premio de la, que la National Kidney Foundation of Billy Doyle tiene a bien a galardonar a aquellos que han cumplido las normas para recibir el premio al héroe de latino de trasplante. Aquellos que apoyan a la comunidad de diferentes maneras, apoyando incluso con lo más valioso que ellos tienen, que es el tiempo. Hoy será para el doctor Andrés Serrano, que lo veremos un poquito más al rato. Y antes de terminar, quisiera pedirles en silencio y en 10 segundos... El pidamos por las personas que siguen perdidas en este mal para que encuentren la ayuda necesaria y que alguien de ustedes se encuentre con ellos y les diga ahí ahí hay ayuda no importa la religión que todos tengan simplemente cerrando los ojos hay que pedir para que ellos encuentren la luz que tanto se necesita. Pues muchas gracias y bienvenidos. Damos inicio a Viviendo con Enfermedad en Trasplante. Bienvenidos. Y según, según nuestra agenda, vamos a empezar con la doctora Ana Ricardo y con el tema de presión arterial. Un aplauso para la doctora. Doctora, por favor, pase usted.